Pues hoy vamos a hacer un video de un turismo económico aquí nada más y nada menos que en Rosarito, Baja California. Fuera de contexto, desde 2016, y no fue aquí en México, sino en Brasil, no había estado en la playa o ni en el mar o como quieran llamarle. Bueno, un punto que debo resaltar, aunque no necesariamente malo, es que el agua aquí para nadar o para meter los pies está heladísima, pero pues aquí no la jugamos. El agua está helada, pero vale la pena, vale la pena. Y bueno, por 250 pesos aquí en la playa puedes estar en estos paraguas, yo sé que no se llaman así, pero se me olvidó el nombre. Y pues para la comida y bebida yo sí recomendaría que lo comprara en otro lado, ya que aquí se maneja más o menos en 4 a 5 dólares, que está un poco carito en comparación a lo que cuesta el dólar a pesos mexicanos. Así que sí, les recomiendo ir a cualquier tienda un poco lejos de la playa a comprar sus bebidas y comida favorita. Bueno, para que me crean que el agua está fría, no hay nadie nadando. Pues aquí vamos a comer, a ver qué tal los mariscos, los tacos de mariscos. Bueno, este es el menú donde vamos a comer. Aquí hay dos tacos, tres tacos, dos de camarón y uno de pescado. Y este es de las bebidas. Uno de camarón, uno de pescado y no puede faltar. En conclusión, si vienes de trabajo, ya sea Mexicali o Tijuana, como también si eres de Baja California o lugar cercano, es buen lugar para visitar. Espero que les haya gustado mi primer video de turista. Gracias.